naturaleza. De pronto cuando voy a la ciudad, que el tráfico no es tan feo si lo ves desde las alturas. Cámara, yo diría que eso es amor, o sea, es imaginación y es como el soñar. Imaginar, yo creo que hay tantas posibilidades de crear en fotografía o en video que esa palabra es enorme. El hecho de meter el dron en espacios pequeños me puso en jaque y era como renovarse o morir. Pasión que te hace estar aquí, mantenerte y seguir. Yo siento que no hay cosas imposibles más que difíciles. Difícil porque justo de pronto creen que los hombres son los únicos que son camarógrafos o videógrafos todoterreno. O sea, de pronto se espantan cuando contratan a una mujer, por decir, cuando me voy a campaña, que nos quedamos en pueblitos, que de pronto no hay hoteles, y es buscar como alguien que nos dé hospedaje o nos quedamos en la batea de la camioneta. O sea, son cosas que de pronto la gente no, por eso no te quiere contratar. Y lo que recurrentemente pasa con mi Instagram es que como no subo muchas fotos mías o cosas así, todas influyen de que es un hombre el que está manejando el dron. Alguna vez sí me llegó a pasar que me presenté, fui a ver lo del trabajo que íbamos a hacer, porque previamente siempre hago como un scouting para qué vamos a hacer. Y el señor como que me dijo, ¿pero tú vas a manejar o tu amigo? Y yo, pues yo voy a manejar el dron, mi amigo va a hacer las tomas en piso. Dijo, uy, no, es que lo va a estrellar. Y yo como, y como que dijo, ajá, y se canceló ese proyecto que teníamos. Entonces sí dije, yo creo que cuando tú haces las cosas con miedo, es porque vas por buen camino, es porque vas a cambiar, es porque vas a agarrar, pues ahora sí que tu destino. Cuando te da miedo hacer las cosas, es cuando más debes de hacer las cosas. Yo creo que sin salud mental no tenemos nada y a veces ni siquiera nos podemos levantar. Tengo también un proyecto pequeño que se llama Duke Toys, y me encargo de arreglar juguetes. Yo me gusta muchísimo el coleccionismo, entonces de pronto alteramos un poquito los juguetes viejos, ponle tú, para que ya no sean baterías de las bien chonchotas y ya sea una batería recargable. Entonces me metí muchísimo en eso, que dije, o sea, crear contenido puedes hacer de lo que quieras y puedes seguir vendiendo y puedes vender esta idea. Entonces solamente es tener esta salud mental para tratar de que la creatividad esté donde sea. Fin. Doc Quesada en Instagram, siempre contesto todos los mensajes, o en Facebook, Doc Quesada.